Mis amigos, ya estamos en la recta final, Débora. Así es. ¿Y has visto qué precioso luce nuestro escenario con estas 54 bellezas puertorriqueñas? Y también está muy elegante. Ay, muchas gracias, Pedro. ¿Verdad que sí? A los amigos que nos acompañan aquí, que Débora está muy elegante esta noche. Muchísimas gracias. Quiero enviar un cariñoso saludo a Rosalía Rivera, diseñadora de Bayamón, por mi ropa en esta noche. A Joyerías Lido, agradecer mis joyas en esta noche. Y a Rosa y a Boli, nuestras maquillistas estrellas de Telemundo, por nuestros peinados. Y tú también estás guapísimo, gracias, Pedro. Gracias, Débora. Hay que ponerse a tono con la ocasión y con todas estas jóvenes tan hermosas. Pero vamos a pasar ya al momento culminante, Pedro, porque ha llegado esa ocasión en que tenemos que conocer quiénes serán las finalistas y quién será Miss Puerto Rico 1995. Vamos a pedirle al señor Luis Díaz, de la firma Pricewaterhouse, que nos acerque el sobre que contiene la decisión del jurado de Miss Puerto Rico. Muchas gracias, Luis. En efecto, amigos, vamos a comenzar a mencionar la cuarta, tercera, segunda finalista para después llegar a la primera finalista y la ganadora del certamen que nos representará en Miss Universo. Ay, Pedro. Momento de expectación, mucha expectación. Todo el mundo, todo Puerto Rico pendiente. Vamos a mencionar primero el nombre de la cuarta finalista, que es la señorita Ay Bonito. Felicidades a la señorita Ay Bonito. La tercera finalista de nuestro certamen de este año lo es la señorita Ponce. Felicidades a la señorita Ponce. Señoras y señores, amigos televidentes, la segunda finalista de Miss Puerto Rico 1995 lo es la representante de Santurce. Bueno, y ahora vamos a mencionar, nos quedan sobre el escenario Utuado y Corozal, Corozal y Utuado. Vamos a mencionar el nombre de la primera finalista. La primera finalista es... Vamos a unos mensajes, Débora, ¿no te parece? Me parece que... Para aumentar la expectación. Definitivamente estoy de acuerdo, Pedro. Pero no se retiren, que continuamos con más de la magia de Miss Puerto Rico 1995. Regreso a Miss Puerto Rico 1995 con dos candidatas, dos finalistas. Una de ellas, Miss Puerto Rico 1995, y la otra, nuestra primera finalista. Y debemos mencionar que la posición de la primera finalista es muy importante, ya que si por algún motivo la nueva Miss Puerto Rico no puede cumplir con sus responsabilidades, sería entonces esa joven la que nos representaría en el certamen de Miss Universo 1995. Mucha suerte a ambas. En efecto, mucha suerte a ambas. Vamos a, en este momento, a darle las gracias y a felicitar al jurado por su magnífica labor. Gracias a ustedes. Y aprovechemos de reconocer la presencia de la señora Tere López, Miss Puerto Rico 1979, y la señora Sandra Beauchamp, Miss Puerto Rico 1984, quienes van a estar a cargo de la coronación de Miss Puerto Rico 1995. Pero Pedro... En efecto, vamos. Débora, este papel que me quema las manos. Ana, una de estas jóvenes va a ser tu reina número 32 y va a estar en Miss Universo el año que viene. Señoras y señores, el nombre que voy a mencionar primero, como de costumbre, es el de la primera finalista. Después, la que no mencioné inicialmente, es Miss Puerto Rico de este año. La primera finalista es... la señorita Utuado, mi Puerto Rico, 1995. La señorita Corozal, Desiree Lauri. Muchas felicidades a Desiree Lauri, representante de Corozal. Y ahora, mi Puerto Rico, 1995.
en su paseo triunfal Miss Puerto Rico 1995, la señorita Corozal Desiree Lauri. Esta es la gran fiesta de Miss Puerto Rico. Les invitamos a que estén nuevamente con nosotros el próximo año en la 33ª edición de Miss Puerto Rico. Amigos televidentes, amigos aquí presentes en el Palacio de los Deportes de Mayagüez, a nombre de Telemundo, tu canal, y de Miss Puerto Rico Incorporado, gracias por acompañarnos y hasta el próximo año. Muchas gracias, Puerto Rico. Telemundo.